Salutacions, senyores i senyors. Molt bona nit, bona setmana. Setmana nadalenca per excel·lència. Nosaltres fem camí i els mostrarem tot seguit les notícies més destacades de les últimes hores pel que fa a les localitats de la Marina Baixa en esta emissió especial que 12 Televisió realitza per a tots vostès. Fem al principi un xicotet resum d'algunes de les històries més destacades de la jornada. Per exemple, pel que fa al TEA, inauguració del mercat de Nadal al Fas del Pi, 200 pares Noel ocupen, en el bon sentit de la paraula, la Casa de la Cultura de la localitat. Els veterans de Benidorm i l'Alcoia que jugaran un triangular amb els toreros alacantins. La Vila Jojosa, Vila Museu, Bresol, de formació de joves investigadors. La Nocia, Bernabé Cano, realitza un balanç del 2014 amb la privatització de servicis i edificis públics pel que fa a Calp, simulacre de rescat al penyal d'IFA pel grup del Consorci Provincials de Bombers d'Alacant. Estes són algunes de les històries que els mostrem a l'informatiu que comença ja mateix. El pasado viernes se inauguró la cuarta edición del Mercado de Navidad, que este año cuenta con dos distribuciones. Por una parte, un espacio con representación de comercios de Altea, así como de algunas de sus fiestas de barrio y asociaciones culturales que venderán dulces y productos típicos navideños. Y por otra parte, completan el Mercat 15 puestos de la Asociación de Artesanos Amata, la Asociación para la Mejora de la Artesanía Tradicional y Actual, que ofrecerá todo tipo de productos de artesanía. El Mercat de Nadal contará con una programación paralela de actividades infantiles gratuitas que se desarrollarán en la plaza del ayuntamiento, como la llegada de Papá Noel, que recogerá las cartas de los niños, un bota a bota, acrobacias y malabares, títeres, teatro y chocolatada, entre otras actividades. El horario de apertura será de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas hasta mañana martes 23 y de 11 a 14 es el día 24 de diciembre. El mercado de Nadal se suma al resto de actividades de ocio para todos los públicos que el Ayuntamiento ha organizado como motivo de la celebración de la Navidad. El mercado tiene como principal objetivo incentivar el comercio alteano, tal y como señalaba en la inauguración el alcalde de Altea, Miguel Ortiz. Bueno pues por cuarto año consecutivo ponemos en marcha en Altea el mercado navideño que tiene como principal objetivo impulsar el comercio alteano. El que los residentes de Altea y los residentes de todas las urbanizaciones y, y municipios de la comarca bajen a Altea a comprar nuestros productos, a potenciar el consumo y que, que en estas fiestas navideñas eh, pues podamos tener todos los alteanos un ambiente distinto que está teniendo mucho éxito en las anteriores ediciones, porque quieras que no, el que haya columpios, el Papá Noel, el árbol de Navidad, todos estos productos de, de artesanía, pues eh, lo que hacen es darle una alternativa a que todos los residentes de nuestra comarca puedan pasear, disfrutar, divertirse, los niños jugar, al mismo tiempo que hacen sus compras. Y si conseguimos que paralelamente las fiestas, las asociaciones culturales puedan beneficiarse un poco de toda esta actividad y poder financiar parte de sus, de sus fiestas y de los gastos y actividades a través de este mercado, pues cumplimos los tres objetivos que nos hemos puesto en marcha desde el inicio de, del mercado navideño. Por su parte, el edil de presidencia, Jesús Ballester, explicaba cómo está organizado el mercado de Nadal y destacaba que es una alternativa para que las familias alteanas realicen sus compras en estas fechas navideñas en el comercio local en vez de desplazarse a centros comerciales tiene una parte en la cual se ha centrado todo el comercio alteano y lo que son fiestas y asociaciones alteanas que utilizan este mercado pues para poder vender algunos productos, sobre todo productos navideños, dulces, pastas que son típicas de aquí de Altea y que así pues de alguna manera financian esas fiestas que al final las disfrutamos todos. Y por otra parte pues tenemos a la Asociación Amata que ocupa la otra parte del ayuntamiento de la plaza del ayuntamiento y que bueno, ofrece un producto artesano y ha organizado otras ediciones de este mercado navideño y además complementa pues con una oferta a través de un tío vivo, de Papá Noel, de, de bueno todas esas actividades que hacen que el mercado navideño pues sea atractivo pues para ese público sobre todo familiar con niños que pues en vez de acudir a una gran superficie, a un centro comercial para realizar sus compras, pues prefiere quedarse ahí en Altea, disfrutar de una buena tarde, tomar unos dulces en cualquiera de los bares o cafeterías de aquí de Altea y a su vez pues realizar sus compras. El pasado sábado, el Consejo Local de Emergencia Social de Altea, formado por Gregorio Alvado como concejal de Servicios Sociales, Caritas Parroquial, que estuvo representada por su presidenta Fini Ferrer, Cruz Roja por su presidente Miguel Orozco, la Asociación Emaús por su presidente Francisco Nadal, el cura párroco de Altea José Avellán y el alcalde de Altea Miguel Ortiz. Mostraban los 250 lotes de alimentos de primera necesidad que se han comenzado a repartir y se terminarán de repartir mañana martes entre las familias que más lo necesitan de Altea. Los lotes se han clasificado en tres grupos: lotes para familias de un solo miembro, lotes para familias de dos o tres miembros y otro lote, el más completo, para familias de cuatro o más miembros. Gregorio Olvado, edil de Servicios Sociales, agradeció a todas las entidades colaboradoras, asociaciones y particulares su apoyo. Ya que han hecho que se hiciera una vez más realidad esta campaña solidaria. Bueno, la noticia que comentábamos estas semanas anteriores, hoy ya es una realidad. Gracias al esfuerzo por el, cometido por el Consejo Local de Emergencia Social de Altea, podemos ver que se ha hecho efectivo el producto del esfuerzo de tanto del Ayuntamiento, de Cáritas, como Maus, como de Cruz Roja, y hemos conseguido unos 250 lotes para las familias más necesitadas de Altea. Unos lotes espectaculares, gracias al esfuerzo de entidades como Caixa Altea, CaixaBank, Bankia, eh, CaixaBank, eh, entidades también como otras asociaciones sin ánimo de lucro, como las fiestas locales de San Yamue, San Rock, El Cristo 2014, todas ellas sin ánimo de lucro, como asociaciones como la Tercera Edad, todas han colaborado para hacer este hecho realidad. Hemos conseguido un lote muy nutritivo y con alimentos de primera necesidad, que ha sido el año que mayor eh, éxito ha tenido. La presidenta de Cáritas Parroquial, Fina Ferrer, recordaba que es una iniciativa que se hace desde hace ya varios años, con motivo de las fiestas de Navidad, y que una vez más Altea ha demostrado ser un pueblo solidario. Pues mira, la iniciativa es ayudar lo más posible ahora en estas fechas a todas las familias de Altea que están pasando dificultades y junto con el Ayuntamiento, Emayus y Cruz Roja, pues todas las navidades nos juntamos para procurar hacer un lote que esté bien, bien rellenito para estas fechas y que la gente se alegre. Altea, la verdad, que es muy solidaria. Eh, tanto las fiestas del Cristo como San Jaime como San... bueno muchas fiestas no quiero decir tampoco porque me dejaría alguna. Todo se han volcado y hasta la gente de a pie también. El martes día 23 a las 20.30 horas en el Palau de Altea tiene lugar el tradicional concierto extraordinario de Navidad a cargo de la Sociedad Filarmónica Alteanense que este año presenta un programa de zarzuela y de compositores españoles. Además, contará con la colaboración de la clase de danza española de la Escuela de Música de la ISFA, de la profesora Conchín López. Para este concierto se ha establecido un donativo de 5,50 euros, aunque los socios tienen la posibilidad de adquirir una entrada por 3 euros y las siguientes a 4,50 euros. El presidente de la Sociedad Filarmónica Alteanense recordaba todas las actividades que se han celebrado con motivo de las fechas navideñas y anunciaba que el concierto extraordinario de Nadal está lleno de sorpresas. Bien, pues eh, desde la Sociedad Filarmónica Alteanense llevamos pues una, un par de semanas organizando actividades pues para conmemorar pues este final de trimestre y, y que viene pues bueno ya los, los días las vacaciones de Navidad. Durante toda la semana pasada hemos tenido pues actuaciones de la escuela de música, audiciones en, el, en nuestra sede social aquí mismo en, en la calle Filarmónica. El sábado tuvimos un concierto eh, a favor de Caritas en, el, en la iglesia parroquial de Altea. Que fue pues todos los actos han tenido un notable éxito el, el, el miércoles pasado tuvimos un concierto en Palau Altea de las agrupaciones de la escuela y la verdad es que fue un concierto muy agradable porque participaron muchos niños y, y todos los padres el Palau estaba casi 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 lleno y, y muy bien una actividad muy muy entrañable y bien, pues mañana tenemos el, el concierto de la banda sinfónica. Hay varias sorpresas en este concierto porque participarán pues también pues, varios coros, habrá también combinación de banda con, con danza. Y la verdad es que pensamos que va a ser un concierto muy atractivo para, para todo el público. Para este concierto se ha establecido un pequeño donativo de 5 euros con, con 50 céntimos y para los socios pues hay varios descuentos. Las entradas se pueden adquirir en, en Paragualtea o en el Ayuntamiento de Altea en, en los horarios de taquilla. Nada, Invitar a, a todo el mundo pues, a participar de, de todas las actividades porque viene la Navidad y la música es una, una gran parte de, de esta fiesta. Por su parte, Jesús Ballester, edil de Presidencia, felicitaba en nombre del Ayuntamiento al presidente de la entidad y a todo el equipo directivo de la Sociedad Filarmónica Alteanense por la labor que han desarrollado durante todo el año y animaba además a la gente a que acudiese a Palau Altea a disfrutar de este concierto de Navidad. Pues bueno, desde el Ayuntamiento, lo primero que quisiera es felicitar en nombre de toda la corporación a Juan Tomás como presidente de la Filarmónica Alteanense y a todo el equipo directivo por el fenomenal trabajo que están realizando. Ahora que cerramos el año y podemos hacer balance de todas las actividades de la Filarmónica, pues desde el ayuntamiento solo podemos que agradecer todo el esfuerzo y el trabajo que han, que han realizado, porque la verdad es que no es solo todas las actividades que aparecen ahora mismo en los programas de Navidad, sino las actividades de todo un año y en los cuales pues, siempre han sido el éxito eh, la nota predominante. Y desde aquí, pues también quiero felicitar a toda la familia de la, de la Sinfónica, de la Filarmónica Alteanense, que, bueno, eh, son muchas las personas, como siempre digo y mantengo, es, eh, digamos, un, un engranaje social que, que generación tras generación pues, eh, mantiene unidas a, a toda una sociedad en, en torno a la música. Y también, pues quiero eh, invitar, como, como ha hecho su presidente Juan Tomás, a todos los alteanos a participar de ese concierto de Navidad, que además de ser divertido y entrañable, pues no deja de sorprendernos con una grata actuación de música de calidad y música de altea. Eh, por tanto, feliz Navidad a todos y e invitaros a disfrutar de este concierto de Navidad en Palau Altea este martes 23 de diciembre. Dentro del programa de actos organizados con motivo de las fiestas de Navidad, además del concierto de la Sociedad Filarmónica Alteanense, mañana martes a partir de las 11, todas las personas que se acerquen al mercado municipal para hacer sus compras podrán degustar una chocolatada popular, al igual... que que se hizo el pasado sábado en Mercaltea, que ofrecían dulces y mistela a todos sus clientes. Así nos lo recordaba Pedro Cortés, vicepresidente del Mercado Municipal. El martes 23 ofreceremos por mediación del Ayuntamiento de Altea, el cual nos está ayudando mucho en cuanto a promocionar nuestro producto, una chocolata, que todos los clientes que nos visiten serán obsequiados con un vaso de chocolate. A nivel particular también ...pues estaremos dando demostraciones escatas de, de vino, jamón, bueno, todo esto con la finalidad de que el cliente se encuentre a gusto con nosotros. Han llegado rugiendo sobre sus motos Harley Davidson cargado de juguetes para cumplir con su compromiso adquirido. Hace años con los menores, que por circunstancias diferentes no pasan sus mejores navidades. Desde las Concejalías de Bienestar Social y Deportes del Ayuntamiento de la Alfaz del Pi, se coordina con el club Motero Chapter Costa Blanca este encuentro donde destaca ilusión de los más pequeños. Su alegría es el mejor regalo. Oscar Pérez y Gunilla Herrera, concejales de Deportes y Bienestar Social, han querido agradecer a todos los moteros participantes, al Club Chapter, su extraordinaria iniciativa por dejarnos uno de los espectáculos más emotivos de estas fechas y reconciliarnos un poco más con el ser humano. José, María, el Niño Jesús y los Pastorcillos, protagonizados por niños y niñas, que escenifican la conmemoración de la Nochebuena en la iglesia San José del Alfaz. Así anunciaba el paje el acontecimiento en la misma Plaza Mayor, recordando que son dos grupos de jóvenes que, en horario de mañana y tarde, permanecen en la abadía abierta al público durante todo el día. A iniciativa del Centro de Estimulación Temprana y Acústica del Alfaz del PI, Zeta, un grupo de colaboradores, ha cedido un CD infantil que se ha presentado en las instalaciones deportivas por los concejales de Bienestar Social y Educación de los municipios de Polop y La Alfaz. María Francé Berenguer, Isabel Muñoz y Gunilla Herrera han felicitado a José Luis León y Miguel Ángel Fernández y han aprovechado para invitar a todo el mundo a la fiesta solidaria organizada este domingo en la Plaza de la Ermita junto al Ayuntamiento Polopino de 11 a 13 horas. Desde Z se promueve la estimulación acústica en edades tempranas a través de expertos profesionales mediante ejercicios y juegos que ayudan a mejorar el desarrollo físico y psíquico del individuo. El próximo domingo 28 de diciembre a las 11 horas el partido que bajo el título Un juguete una ilusión se viene celebrando cada año entre los futbolistas veteranos y los toreros de Benidorm. En esta oportunidad se trata de un torneo triangular en el que además de la Asociación de Toreros Alicantinos y el Benidorm Club de Fútbol Veteranos, estarán también los veteranos del Alcoyano. Ya se ha presentado el partido con la presencia del jugador del Deportivo Alcoyano Benja Gus por parte del Benidor y el concejal de deportes Miguel Llorca. El concejal ha explicado que el motivo fundamental de este torneo es recoger juguetes nuevos para los niños más desfavorecidos, ya que como pago de la entrada se pedirá un juguete a los asistentes. Esperamos que asista mucha gente y que colaboren para hacer la vida un poco más agradable a estos niños en unas fiestas tan entrañables, ha destacado. Gus, por su parte, ha dicho que lo que en principio hace unos años se había convertido en un partido entre amigos, Estamos celebrando la quinta edición de este torneo, ya que se ha convertido en un referente máximo si se tiene en cuenta que está entre nosotros una máxima figura del toreo, representante de la ciudad como es Andy Cartagena, apoyando este evento. Durante el año 2014 muchos han sido los estudiantes que se han formado en Vilamuseu. María Estel Berral Sabater y Humberto García Colomina están disfrutando de una beca de arqueología desde abril y finalizarán el próximo enero. Su labor se ha centrado en apoyo a excavaciones arqueológicas y trabajo de dibujo y catalogación de materiales para elaborar las correspondientes memorias de excavación. Por otro lado, Vila Museu, Red de Museos y Monumentos de la Vila, ha contado durante unos meses con dos estudiantes del ciclo formativo de Grado Superior de Guía, Información y Asistencias Turísticas. Raquel Martínez Amorós y José Luis Díaz Pérez, según el convenio firmado entre el Ayuntamiento y el Instituto de Enseñanza Secundaria Mediterránea de Benidorm. Estos estudiantes han realizado visitas guiadas a la Casa Museo La Barbera del Saragonés y otras labores de difusión del patrimonio. Del máster universitario en Arqueología Profesional y Gestión Integral del Patrimonio de la Universidad de Alicante, han realizado sus prácticas en Vila Museu, Ana Trinidad Samaniego Espinosa, Clasificación de materiales arqueológicos. Alberto Bravo Morata Rodríguez, dibujo y estudio de materiales arqueológicos del Pecio Bouferrer. Y Ana Isabel Castro Carbonell, excavaciones arqueológicas. Además, según el acuerdo de prácticas del convenio Cooperación Educativa entre la Universidad de Alicante y el Ayuntamiento de la Vila Loyosa, han realizado prácticas Antonio Sellas Rodríguez, excavaciones arqueológicas y trabajos de laboratorio. Y Miguel Botella Manchón, excavaciones arqueológicas. También han participado en la tercera campaña de excavaciones arqueológicas, terrenos adyacentes, Torres San Josep, los estudiantes Marginares Miguel, Leticia Victoria González Chociño, Blanca Domínguez, Amalia López, Lidia Gómez, María García, Clara Esteban y Jorge Rojo de la Era. El Ayuntamiento de La Vila ha incuado el expediente de expropiación de las parcelas adyacentes al Hospital Comarcal, con el fin de que pasen a ser de titularidad municipal para después cederlas a la Generalitat y propiciar así la ampliación del hospital. Los terrenos se encuentran clasificados en el Plan General de Ordenación Urbana, PGOU, como dotación pública de naturaleza asistencial. En concreto, se trata de tres parcelas que suman una superficie total de 24.831 metros cuadrados. A raíz de la incoación del expediente de expropiación, el alcalde de la Vila Joyosa, Jaime Lloret, ha explicado que nuestra propuesta para el hospital de Villajoyosa es ampliarlo. Ampliar es la mejor opción. La Vila tiene terrenos libres circundantes al hospital y es el momento de ofrecerlos. El hospital de la Vila no solo ha de crecer en espacio físico, sino también en calidad para continuar ofreciendo un excelentísimo servicio a toda la comarca. Situado en el término municipal de Villajoyosa, el, el Hospital Comarcal es el principal centro sanitario de la comarca. El alcalde de la Nucia, Bernabecano, ha hecho el balance de navideño de 2014, en el que ha nombrado las inauguraciones de la Ludoteca, el Centro de la Tercera Edad, la Casilla y el Centro de Día, además de anunciar que el Ecoparque entrará en funcionamiento en marzo de 2015. Excepto el centro de la tercera edad, el resto de servicios municipales han acabado o terminarán en manos de empresas privadas que gestionan edificios pagados con dinero del Estado, la Generalitat o la Diputación por el consiguiente lucro empresarial. El centro de día costó 853.000 euros, que fueron pagados por el Gobierno central con los fondos del Plan E. La explotación del edificio se le adjudicó a la empresa Nos Importas, cuya administradora es militante del PP en Benidorm, por un canon de 80 euros al mes. Y por su parte, el centro de la tercera edad, La Casilla, costó 1.143.000 euros, también sufragados por la Generalitat a través del Plan Confianza. El Ecoparque ha vuelto a salir a licitación esta semana. Ya estuvo expuesto al público al pliego de condiciones el pasado mes de septiembre, pero extrañamente y sin explicación alguna del gobierno local, el concurso se suspendió, al parecer por el recurso que presentó alguna empresa interesada en concursar. El grupo de rescate del consorcio provincial de bomberos de Alicante ha realizado un simulacro de rescate en el Peñón de Ifach, con motivo de la declaración del Parque del mes, una de las actividades que ha organizado el parque durante este mes de diciembre en su calendario. Los expertos del equipo de bomberos han realizado una práctica básica de un herido traslado y movilización con camilla como si se tratara de un accidente en la ladera de la montaña. Han realizado la práctica apoyados por equipos de tierra y aéreos. Se ha llevado a cabo desde el Paseo Princesa de Asturias, en la base del helipuerto, desde donde se han podido coordinar los equipos. Desde allí se ha informado que el equipo de expertos del consorcio coordinó con el equipo de montaña de Calpe para apoyarse en sus rutas de escalada y trazar pistas de acceso para acceder al peñón y poder rescatar con más rapidez a posibles víctimas, ya que de noche es más difícil acceder a la montaña. Venidor, Altea, La Vila loyosa La Alfaz del Pi, Finestrat y Lanucia son de momento los seis municipios de la Marina Baixa donde se han presentado candidaturas a la Secretaría General de las Agrupaciones Locales de Podemos. Su campaña electoral comenzó el pasado 9 de diciembre y el día 26 de diciembre a las 9 horas de la mañana se iniciarán las votaciones hasta el 30 de diciembre a las 23.55 horas. Posteriormente el día 2 de enero se darán a conocer las personas elegidas en cada localidad. Se han presentado todos como candidatos, todos los ciudadanos que han querido hacerlo ante las asambleas. La Comisión de Coordinación Comarcal de Podemos ha emitido un comunicado para poder dar a conocer el proceso que consideran el instrumento para conseguir el cambio de las formas de hacer y ejercer la acción política en los municipios. La Asociación de Vecinos La Barreta de la Cala de Finestrat reparte 25 bolsas con comida a familias necesitadas del municipio. En Benidorm, las entidades de Colonia Madrid celebrarán una jornada solidaria para ayudar a vecinos sin recursos. Los alumnos del Colegio López de Vega han recogido latas y kilos de alimentos. El Alfas, la Asociación Humanitaria USAR 13, ha donado al voluntariado social del municipio encargada de gestionar el banco de alimentos más de mil kilos de alimentos en la Nucía. La Caixa ha entregado 600 euros para el banco de alimentos para comprar productos no perecederos. La Marina Baixa ha puesto en marcha su espíritu más solidario con la llegada de la Navidad. A las campañas de recogida de alimento que se hacen durante todo el año en los municipios de la comarca, se unen estos días otras que pretenden que las familias en unas complicadas situaciones económicas tengan recursos para alimentar a los suyos. La Asamblea General Extraordinaria de Jovempa, Marina Baixa, eligió el pasado viernes a Guillermo Campos Picó como nuevo presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de la Comarca. Guillermo Campos es un joven emprendedor de Benidorm, arquitecto técnico y que siempre ha estado muy ligado a la asociación y tomará el relevo de Alberto Giulianotti para los próximos dos años. Guillermo Campos reflejó en su discurso de toma de posesión su ilusión ante este nuevo proyecto y recalcó que, junto a la nueva Junta Comarcal, van a trabajar con esfuerzo y dedicación por los intereses de los asociados. La nueva Junta contará con una representación en cada municipio de la Marina Baixa y serán los delegados municipales los que tendrán la responsabilidad de organizar actividades en sus respectivas localidades. También se trabajará en diversas áreas como turismo, relaciones internacionales y con otras asociaciones y colectivos, gracias a la tarea de cada una de las comisiones, aunque se mantendrán las funciones de atención al asociado en la oficina situada en las instalaciones del IMBATUR. Fins així el nostre recorregut pel que fa a les notícies de les localitats de la Marina Baixa. Si volen continuar informats, els recomanem que continuen amb nosaltres perquè els oferim tot seguit l'informatiu general de 12TV. Gràcies per seguir la nostra emissió. Adeu, amics.